Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que es laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los Giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. ¿Ustedes creen que es momento para encarar una cosa así? Sí. Esto bien armado le puede dar trabajo a... No sé, ¿cuánto deseamos la otra vuelta, pa? Y 20, 30 personas. ¿30 personas? La idea es armar una cooperativa. ¿Y qué es una cooperativa? 2.153. Anóteme con eso, por favor. Puedo poner 100.000 dólares. 158.653 dólares. Este es el mejor momento. Peor no nos puede ir. ¿Qué más nos puede pasar? El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro... en la ¿Cuánto dijo corriente? Que se puede sacar por semana? No, San Fermín. No. ¡Ay! Bueno, escúchame, lo que venimos a contarles a vos también te va a interesar. Un tal Mansi mandó a construir una bóveda para encanutar la guita que nos afanó. ¿Y si tiene razón? ¿Sabes qué estoy pensando? Que algo tenemos que hacer. Existe la posibilidad de que este hombre Mansi tenga un caja fuerte, una bóveda, no sabemos bien, ahí en el medio del campo. Probable que tenga toda la plata. La nuestra y vaya a saber cuánta más. ¡Alarma! Fortunato Mansi es un monstruo. Cagaron a un país entero y vos te la venís a agarrar con mi marido. Somos chorros, queremos recuperar lo que es nuestro. Hoy es un día histórico. Vamos a recuperar lo que nos pertenece. ¿Qué hace, Medina? Para que no me reconozcan. Si no hay nadie acá. Nunca se sabe.